Mi gente, hay seguidores que me han dicho que se le ha muerto la sala blanca. Tienen a la blanca y una a una se le van muriendo. Mi gente, eso es un virus que anda en la sala blanca. Porque, le digo por qué la sala blanca, en la tórtola a la blanca. Porque todo, a mí me han dicho, yo conozco un amigo que tenía mucha la blanca y le llegó un virus y no le dejó ni una. Él me había regalado, antes de eso, me hubiera regalado, miren, esa pareja de tórtola a la blanca que está ahí, mira, ese macho y esa hembra que se ve ahí. Vieron, esa hembra y ese macho él me la regaló. Y después de eso le llegó un virus y acabó con toda su ala blanca. Pero él me dijo que le regalara un palo y yo se la regalé. Porque eso, mi gente, hay que dar para recibir. Él, cuando yo no tenía la blanca, me regaló un par de ala blanca. Entonces, mira lo que pasó con la del C. Le llegó una peste y se, ya ustedes saben, se le murió en todas. Hubo un seguidor que me hizo un comentario de que la sala blanca de él se le estaba muriendo. Eso es un virus que anda en la sala blanca. Eso es un virus. ¿Por qué yo digo que es un virus? Porque aquí, en este criadero... déjenme ver si la puedo ver. Había una sala blanca que se le enfermaron los ojos. Pero hubo otra que también se le enfermaron los ojos. Pero no llegaron a morirse. Yo lo que hice fue un... Para subir la defensa le hice un agua de limón. Y le eché ajo al agua de limón. Y le eché un poco de cebolla. Y ahí para acá se sanan. Eso le sube la defensa. No es seguro que usted, ese seguidor que se está muriendo a la sala blanca, yo le recomiendo que haga un agua, en el agua le eche un chin de limón, le eche ajo y le eche un chin de cebolla para que suba la defensa, a ver si ya aguantan y no se mueren. No es muy seguro, eso es remedio que le estoy dando, no es muy seguro, vuelvo y le repito, no es muy seguro, pero que lo intente a ver. Si eso le da resultado y se paran y le sube la defensa y se salvan, les recomiendo que se suscriban al canal, le den like al video y den su comentario. Es un virus, no recuerdo el nombre del seguidor que me hizo el comentario, no lo recuerdo, pero aquí yo tenía dos tórtolas a la blanca que los ojos se le enfermaron. Y ah, miren esa que está allá, miren, miren, mírenla allá, miren, miren, mírenla allá, esa tórtola la blanca que está allá, miren, pegada de la varilla, vieron, allá, esa tórtola, miren que está triste todavía, está triste. Y yo, para subirle la defensa, le hice un agua de limón con cebolla y ajo, y miren, y todavía la blanca está ahí. Yo pensé sacar la parte para hacer el video mejor, pero no tengo un espacio donde le puedo hacer el video mejor. Como le seguía diciendo, miren ahí. Yo le hice un agua de limón y miren, y ella le subió la defensa y todavía está ahí. Ella come bien. El único problema es que tiene los ojos enfermos. La otra, la blanca, está por ahí. Está. Déjenme ver si la puedo ver bien. Ella está por ahí, miren, la otra, la blanca. Ya están eso ahí, pero miren ahí, ya tiene casi mente los ojos, ya se le están sanando. Eso es un virus que anda. Hubo un amigo que me dijo también que tenía otro amigo que la sala blanca le llegó un virus, y ustedes saben, por ahí ese virus se la llevó toda. Ah, miren la otra, la blanca, mi gente, ahí, mírenla ahí. Miren los ojos, ve que está triste. Está triste. Miren ese una. Y miren la otra ya que está. Mirenla ya, ¿vieron? Mirenla ya. Y miren la otra ya. Es un virus que anda, mi gente. Es un virus. Así que yo les recomiendo al seguidor. No es muy seguro. Vuelvo y les repito. Él me hizo ese comentario hace como 2 o 3 días. Yo no hubiera subido video. Porque no tenía tiempo de hacer el video. Pero yo les recomiendo que al agua donde
donde están, le eche un par de goticas de limón y le eche, aunque sea un grano de ajo, y le eche un poco de cebolla a ver si le sube la defensa, y por ahí se salvan, por ahí, las que le quedan. Miren ahí, ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar su comentario. Bendiciones para todos. Mi gente, miren esos pichones son bien mansos, miren. Son bien mansos, mi gente. Este es el pichón más adulto que tengo, ese lo he visto ya, quiere acotejar la hembra, pero todavía a su edad, ya de enero para adelante, ella él va a empezar a querer cubrir. Lo he visto queriendo acotejar a la hembra. Miren allá, mi gente, ese fue el pichón de la rolona que nació aquí, en el criadero ese que está ahí. Así que ya ustedes saben, un saludo para todos mis seguidores. Bendiciones.